Acciones de los músculos de la cabeza. Músculos del primer arco, arco mandibular. Músculos que cierran la boca. El músculo temporal. En una contracción bilateral, cierra la boca y en una contracción unilateral, realiza la masticación lateralizada. El músculo masetero. Es un músculo importante y uno de los músculos más potentes del cuerpo humano. Sin entrenar, puede movilizar 250 o 300 kilos. Si los dientes no tuviesen raíces nerviosas, que informan de la intensidad de la masticación, el músculo podría llegar a triturar los dientes. El músculo pterigoideo externo y el interno tienen la misma función. En una contracción bilateral, contribuyen a cerrar la boca y a desplazarla hacia adelante, lo que se denomina propulsión de la mandíbula. En una contracción unilateral, contribuyen a realizar el movimiento de deducción. Músculos que abren la boca. Vientre anterior del digástrico y músculo miloioideo. Músculos del segundo arco o arco anterior del hioides. Músculos profundos. Músculo estiloioideo, visto anteriormente, en la musculatura recta del cuello, y músculo digástrico. Este músculo tiene dos vientres. Su acción es la de abrir la boca mediante el vientre anterior e interviene en el mecanismo de la deglución elevando el músculo estiloioideo y el hueso hioides. Músculos superficiales, músculos de la cara. Músculos que actúan sobre la boca. Músculo orbicular de los labios. Se origina en la piel de los labios de la cara. Se inserta en las porciones laterales de la comisura de los labios. Su acción es ser un músculo esfinteriano. Puede cerrar la boca, mantiene fijos los labios e interviene en la expresión facial. Músculo buccinador. Se origina en el temporal y en la mandíbula. Se inserta en la comisura de los labios. Acción: hincha las mejillas cuando está cerrada la boca. En el recién nacido, su acción más importante es la de succionar. Músculo canino. Se origina en el maxilar superior. Se inserta en la parte lateral del músculo orbicular de los labios y su acción es elevar el labio superior de forma unilateral. Músculo elevador del labio superior. Se origina en el maxilar superior. Se inserta en la parte central del músculo orbicular de los labios y eleva el labio superior de forma centrada. Músculo cigomático menor. Se origina en el malar. Se inserta en la porción lateral del músculo orbicular de los labios. También eleva el labio superior. Secundariamente, interviene en la expresión de la risa. El músculo cigomático mayor se origina en el malar, como el cigomático menor, y se inserta cerca de la comisura de los labios. Es el músculo protagonista de la expresión de la risa. Músculo triangular de los labios. Se origina cerca de la comisura de los labios y se inserta en la parte interna de la mandíbula. Su acción consiste en expresar el sentimiento de tristeza. Músculo risorio de Santorini. Se origina cerca de la comisura de los labios y se inserta en la parte posterior inferior de la mandíbula. Su acción es sonreír. Músculo cuadrado de los labios. Se origina en el músculo orbicular de los labios y se inserta en la parte anteroinferior de la mandíbula. Su acción es descender el labio inferior permitiendo ver el rojo de los labios. Músculo borla del mentón. Se encuentra entre la piel del mentón. Su acción configura la anatomía del mentón de cada persona. Músculos que actúan sobre la nariz. Músculo nasal. Acción: es el músculo más sensual del cuerpo humano. Interviene en la expresión facial, sensualidad y agresividad. Baja los cartílagos nasales y eleva el labio superior. El músculo piramidal tiene la función de fruncir el ceño. Músculos comunes de la boca y de la nariz. Músculo elevador común del labio superior y alas de la nariz. Su acción consiste en elevar el labio superior y las alas laterales de la nariz. Músculos que actúan sobre los ojos.
músculo orbicular de los párpados. Se originan los rebordes óseos orbitarios, es decir, en toda la órbita. Se inserta en el tarso del párpado, rodeándolo. Su acción consiste en cerrar el párpado, voluntaria e involuntariamente. El músculo superciliar se origina en la parte superior del músculo nasal y se inserta en el borde orbitario de la ceja. Su acción consiste en ayudar al piramidal a fruncir el ceño. Músculos que actúan sobre la oreja. Músculos auriculares, anterior, superior y posterior. Se originan en el temporal y se insertan en el cartílago de la oreja. Y su acción consiste en poder movilizar la oreja. Músculos de la bóveda craneal. Músculo frontal se origina en el reborde frontoparietal y se inserta en las cejas. Su acción consiste en ser el músculo de la atención, provoca las arrugas transversales en la frente y también mantiene los ojos bien abiertos. Músculo occipital se origina en la sutura occipitoparietal y se inserta en la base del occipital y la primera vértebra cervical. Su acción consiste en ser un neutralizador, estabilizador de los músculos de la nuca. Puede provocar en ocasiones una tracción dolorosa al girar la cabeza bruscamente. Ayuda al músculo frontal y están unidos por una aponeurosis. Músculo cutáneo del cuello o platisma. Se origina en la base de la mandíbula y se inserta en la piel del cuello a la altura de la primera y segunda costillas. Su acción consiste en proteger anteriormente a las estructuras cervicales.